Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a una nueva reacción en donde vuelvo con los chicos de Indigo La End con una canción que se titula Sono Mama no Sumetasa Te, en una reacción que está siendo patrocinada por mi gran amigo Josué, a quien agradezco por supuesto su apoyo en Patreon y además estas reacciones extra. Muchas gracias amigo mío por el apoyo. La verdad que esta es la segunda vez que reacciono a esta banda. La primera vez también me la presentó mi amigo Josué. La verdad que quedé maravillado por cómo suenan estos chicos. Con una pequeña dosis, creo yo, en su atmósfera de lo que se conoce como City Pop. Pero muy en la onda de un pop rock alternativo. Pero muy melódico y con ricos arreglos. Una música muy disfrutable. Veamos qué onda esta canción. Pues Sono Mama no Sumetasa Te con los chicos de Indigo La End. Esto tiene subtítulos en español. De alguna forma, esta banda, por la forma que hace música, me recuerdan un poco, pero no de manera tan extrema, a la banda Tricot, que también es una banda japonesa, que es una banda japonesa de mad rock. Un mad rock melódico, con mucho juego de voces, de guitarras, ritmo intrínseco. En este caso, no es tan extrema la parte de las claves, ni mucho menos. Pero la parte, me refiero a atmósfera, lo que se respira, lo que se siente y lo que tú recibes de estos chicos, me da una vibra parecida. Aunque en este caso, mucho más en la onda tradicional, pero de manera melódica muy interesante y agradable. Los arreglos exquisitos como siempre, como la reacción anterior, así como lo estoy percibiendo ahora. Ese juego de guitarras tan cristalina, haciendo unos arpegios muy bonitos. Mucho juego en el bajo también, un bajo muy, muy activo. La verdad que son músicos excelentes y eso se nota. El juego vocal también, porque en esta banda, por como dije en la reacción anterior, el vocalista es Enon. No sé si alguien más le hará coros, pero se escuchan también voces más agudas. Que creo que pregunté en la primera reacción, que me parecía una chica la que estaba cantando de fondo, que de repente hacía apariciones como fantasmales. Pero creo que es el mismo Enon que hace a lo mejor una segunda pista para armonizar con él mismo, pero con otro tono, como para hacer más rica la variedad vocal en la canción. Y vaya que lo logra. Estos chicos sí saben hacer música. Qué lindo el adorno ahí de piano. Thank you.
Un poquito de fraseo también, no me lo esperaba. Esas voces de fondo creo que se fusionan con algún tipo de sonido de teclado, creo yo. Esto va a estallar. Guitarras sucias ahora. Maestría para hilvanar tanta sección distinta. He quedado gratamente impresionado nuevamente con la música que hacen estos chicos. ¿Cómo hacen música ellos? No se podría catalogar, ¿verdad?, con una banda de este tipo, con todo lo que hacen. La cantidad de instrumentos que están sonando al mismo tiempo, el caos que se provoca en algunos pasajes, pero aún así manteniendo la parte melódica todo el tiempo. Distintos cambios de atmósfera. Secciones que difieren muchas una de otra, pero que están siendo hilvanadas de manera perfecta. Una canción sin puntos bajos, o sea, una canción que se disfruta de principio a fin y que va descubriendo con cada canción de ellos, me parece, algo nuevo. Eso me gusta, porque es una banda que se nota que tiene un estilo definido, pero dentro de ese estilo también es muy variado. Me gustan mucho estos chicos. Gran descubrimiento aquí en el canal de Indigo La End. Te agradezco, mi gran amigo Josué, por esta gran recomendación del día de hoy. Espero que ustedes, amigos, también lo hayan disfrutado y nos veremos en una siguiente reacción. Adiós.